¡Oh sí! ¡Noticias de MTT! La marca MTT sigue en cabeza. ¿Colegio cancelado por puzzles? Bienvenidos a la fábrica de mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa mierda que hay al fondo tan bonita? Bienvenidos a Undertale parte 11, creo. Hostia, que me llaman, espérate. ¡Oh! ¿Ves esa construcción que hay a lo lejos? Es el núcleo, la fuente de energía de todo el subsuelo. Madre mía, por decirlo así, la central eléctrica, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Convierte energía geotermal en electricidad mágica. Obviamente, porque lo geotermal va aquí muy bien, ¿no? Cuanto más al centro de la Tierra, pues más calentito. Bueno, ese es el lugar el que tenemos que ir. Tenemos que ir al núcleo, en serio. Hay un ascensor directo al castillo de Asgore. Vaya, vaya, parece que el rey domina la electricidad, ¿no? Como la realidad. No sé lo último que ha dicho, paso de leerlo, pero me da igual. Estoy un poco tonto, no me salen las palabras, pero bueno, es porque he dormido poco. Un ascensor que pone R1. Vamos a ir al piso, al más alto, por favor, ¿no? Piso izquierdo, es que va por izquierdo y derecho, no por altitudes, es raro. En fin, da igual, vamos al piso izquierdo. Porque la izquierda es mejor. Hostias, aquí es para guardar, pero yo he estado por aquí, ¿no? Sí, hostias, vaya, vaya. Bueno, pues vamos a seguir para adelante. Al final todo está conectado, pero de una manera muy rara. Así que vamos al piso derecho. Es que es raro de cojones, ¿vale? Piso derecho 1, piso derecho 2. Bueno, a ver si me llevas a un sitio decente. Hostia, ¿qué es esto? Esto es un muñecajo. ¿Este no es el de las Olimpiadas del 92? Eje, soy Hertz Flashman. Joder, vaya nombre. Recuerda mi nombre. Hertz Flashman. Hostia, Sans, ¿cuánto tiempo? ¡Hola! Había leído Truan. ¿Qué pasa? ¿Te apetece un perrito caliente? Sí, venga, dame un perrito caliente. Toma, chaval. Toma tu rito. Sí, rito, apóstrofe rito, es la abreviación. Madre mía, qué salado que eres. Me encantan los perritos calientes. Oye, ¿no es raro que haya nieve en el tejado de este tipo? Esto que yo creo que los programadores, los diseñadores dijeron, pasamos de dibujar otra vez la caseta. Así que vamos a hacer que haya nieve en el sitio caliente. Bollito tostadito. Vale, pero yo quiero Hertz Flamesman. ¿Dónde está Hertz Flamesman? Alfie subió una imagen, cenando con la novia. ¿Alfie se ha echado una novia o qué? Es una foto de la figura de una chica gato junto a un cuenco de fideos instantáneos. Ah, vale, vale, es la risa, ¿no? Su gatita, yo qué sé. Cool Skeleton 95, que podría ser perfectamente Papyrus, dice, poniendo fotos calientes, aquí estamos mi buen amigo yo. Una foto de Papyrus sacando músculo delante del espejo. Es que me lo imaginaba, ahora digo, sí, va a ser este. Unos bíceps gigantes están pegados a sus brazos. Un postureo total. Los bíceps también llevan gafas de sol. Madre mía, qué estilo tienen sus bíceps. Pirope brinca hacia ti. Tiene pinta de tener fueguito en la cara, ¿no? Vale. Arde, nena. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué quieres que haga? Madre mía, pero... Se me ha puesto los cojones en el cuello ahora mismo. Vale, casi me lo cargo. ¿Suficiente calor para ti? Mucho, mucho. Vale, creo que hay que moverse, vale. Vamos a enfriarle. ¿Podemos enfriarlo? Soplas a sus llamas, apagan un poco. El ataque del pirope baja. No quería que bajase. Venga, a ver. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué es esta mierda? ¡Boom! ¡Qué loco! ¡Boom! Pues a tomar por culo. Has ganado, consigues mucho nivel, hemos subido de nivel, somos nivel 10. Actualizó su estado Alfis. ¡Lol! Cool Skeleton 95, será una broma, ¿no? ¿Que estás aquí hablando de tus grises, puto loco? Y otro dice, aquí la única broma es lo fuerte que son mis músculos. Madre mía, estos son los problemas de Twitter, ¿eh? Napstal Block 22 te ha enviado una petición de amistad. ¿Quién coño será? Vamos a aceptar, venga. Parece que se ha rechazado por sí misma. ¡Qué puta mierda! Hay un delantal tirado en el suelo. ¿Lo tomas? Venga. A ver, no es bueno tirar cosas que te encuentras por el suelo. Pero digo, de algo nos servirá, yo qué sé, para hacer una ropilla, para limpiar la casa, yo qué sé.
Me llama Alfis. Hola, doctor Alfis al habla. Parece hacer este puzzle. Tienes que ser preciso. ¿Ves esos interruptores? Los veo. Te tienes que pulsar los tres en menos de 3 segundos. Intentaré ayudarte con el ritmo. Vale. Me encanta la velocidad. ¡Pa! ¡Eh! ¡No me llames! Me has llamado justo en el momento oportuno para liarla. Parece que solo necesitaba pulsar dos botones. Es que la hija de puta me ha llamado y no he podido dar el botón. Pero da igual, ha servido. Al final actualizado su estado. Esta es la última vez que ayudo al humano con los puzzles. Le mao. No, y ahora me llamará para ayudarme, ¿no? Es que es un poco contradictoria esta muchacha. Voy al baño un momento, así que estaré ausente por un rato. Estoy segura de que podrás con este puzzle tú solo. No sé, vamos a ver. What? Vale. Vamos aquí abajo. No sé a dónde estoy yendo, ¿vale? No sé dónde estoy yendo. Pa. ¡No! Estoy muy perdido, ¿eh? Llevo aquí un buen rato y no sé qué tengo que hacer si tiro para atrás. Puede estar la clave, yo que sé, aquí mismo, no sé. Si voy para acá, pero luego voy para acá y luego voy para acá. ¡Hostias! Al final sí. Pero vamos, que ha sido un poco... Ponerme a pensar, que pocas veces lo hago. Alfis actualizó el estado. ¡Oh my god! La gente cree que Mew Mew 2 es mejor que Mew Mew 1. Está hablando de Mew y de Mewtwo, ¿no? Por lo que veo. LOL, estarán de broma, ¿no? No creo que estén de broma. ¿Esto es microondas? Hay un trozo de queso dentro de esta caja fuerte láser computerizada. Los láseres han derretido los bordes del queso. Está pegado a la mesa. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Alfis actualizó el estado. OMG, ¿no entienden que arruina el arco argumental de Mew Mew? Lo suele pasar con las segundas partes, que son una mierda, ¿no? Alfis actualizó estado, mi crítica de Mew Mew 2. A ver qué me dices de esa película. Mew 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 Kissy Cutie 2 ni es Kissy ni tampoco Cutie. Es basura. 0 estrellas. Vale, no me recomiendas, ¿no? No me estás recomendando la secuela. Me lo estás diciendo así. No quieres que vea la secuela. ¿Qué pasa? Oye, tú detente. ¿Mal o qué? Hostia, ¿estos son... guardias reales o qué? Hemos... como que he recibido un chivatazo sobre de un humano con una camisa de rayas. Pues eso, yo. Nos han dicho que anda vagando por Hotland ahora mismo. Lo sé. Suena aterrador, ¿eh? Bueno, tú relájate, te llevaremos a un lugar seguro. ¿De acuerdo? Uy. Que no me llegues a un lugar seguro. Que yo soy lo inseguro. Yo soy... I am the danger. Who knocks the door? Oh, ¿qué pasa, bro? La camiseta que lleva... como que... ¿qué pasa con ella? ¿Me va a tocar enfrentarme a ellos o qué? ¡Bro! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Qué bajón! Esto es como que mega embarazoso. Tenemos como que matarte totalmente y esas cosas. No me jodas, tío. La Guardia Real ataca. La Guardia Civil. Vale, bueno, al menos no me cuesta mucho. ¿Cómo que ataque en equipo? ¿Ataque en equipo? ¡Hueva! Bien, esquivado perfectamente. No sé si tendré que matarlo o podré salvarle la vida y perdonársela. ¡Epa! ¡Qué rápido que van los rayos! Van como la luz del sol. Voy a darle un pequeño toque, ¿vale? No me lo quiero cargar. ¿Cómo que prepárate? ¿Esto qué mierda es? ¡Epa! ¡Ey! Me voy a tener que cargar porque no se desactiva. Vale, pues nada. Habrá que matar al guardia. ¡Tú! 01. Uno se llama 01, ¿eh? ¡Epa! ¿Pero esto qué coño es? ¡Pero era normal que me matase, hijo mío! ¡Pero éramos normal! Me acabo de equipar el delantal este. Igual con el delantal no me podrían llegar a ver.
Digo yo, hemos como que recibido un chivatazo, bla, bla, bla. ¿Qué pasa, bro? La camiseta que lleva, como que, ¿qué pasa con ella? ¿En serio? Me he puesto un delantal, en teoría no tendría que verse nada. Bro, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Qué bajón! Esto es como que mega embarazo. ¿En serio? Pero si llevo el delantal de mierda ese, es fuerte. No, el delantal lo que me ha dado mucha vida, ¿no? Es que va... ¡Epa! 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 Madre mía. Clava su espada contra el suelo. Solamente no lo puedo cargar. Así que adiós, hasta luego, a tomar por culo. Has ganado, consigues muchísima experiencia y ya está. Ya nos hemos librado los guardas. Ojalá pudiera salvarles la vida, pero es que no me dejan. Ups, espera, me pregunto cómo le irá al humano. Pues de puta madre, por aquí. Lleno de gases tóxicos. Actualizo estado 10 shows que harán que te olvides de hacer tu trabajo. Gran hermano. No, no, hombre, no. Estamos en la oscuridad, Ring. Vale, ya estoy de vuelta. Otra habitación oscura. Hostias, como sea el robot ese de mierda. No te preocupes, mis técnicas de hacking lo arreglarán en un momento. Ya lo sabía yo. Ya me imaginaba yo. ¿Esto va en serio? ¡Oh, sí! ¡Noticias de MTT! La marca MTT sigue en cabeza. Colegio cancelado por puzzles reactivados. Bueno. Buenas tardes, bellezas y bellezos. Soy Metatón, informando en directo para MTT News. Una situación interesante ha surgido en Hotland Oriental. Por suerte, nuestro corresponsal está ahí fuera informando en vivo. Valiente corresponsal, por favor, encuentra algo digno de ser noticia. Nuestros 10 maravillosos espectadores esperan por ti. Hostia, 10. Eso es mucho, ¿eh? Vale, una pelota. ¡Deportes! El baloncesto es dinamita, ¿verdad, Cari? Qué lástima que no puedas jugar con esta pelota. Esta es una pelota de moda marca MTT, para llevar, no para jugar. No te vuelves rico y famoso como Moi sin embellecer un par de orbes. ¿Informar sobre esto? Vamos a informar. Atención, espectadores, nuestro corresponsal ha encontrado una pelota. ¡Ah, las pelotas de baloncesto! Círculos de diversión, orbes de gozo, esferas de disfrute. Pero esta no está hecha para jugar, es un... pelota moda marca MTT. Requiere cierto mantenimiento para que siga viéndose bien. Como puedes ver, incluso el calor que emite el cuerpo humano hace que la pintura... ¡Espera un segundo! ¡Espera! ¡Eso no es una pelota de baloncesto! ¿Qué coño es? ¡Ha explotado! ¡Es una bomba! ¡Oh no! Esta noticia deportiva se está convirtiendo en una necrológica. Ya me imaginaba yo que iba a ser una bomba. ¿Por qué acabará en cuanto vueles por los aires? Pero no os emocionéis, queridos espectadores. ¡Aún no habéis visto el resto de la habitación! Una bomba. ¡Oh, vaya! Oh, bueno, había cosas... El perro ese me iba a morder o algo. Parece que todo lo que hay en este área es una bomba. ¡Este perro es una bomba! ¡Este regalo es una bomba! ¡Hasta mis letras son... ¡Bomba! Valiente corresponsal, si no desactivas todas las bombas, esta otra enorme te reventará en pedacitos en 2 minutos y no podrás seguir haciendo reportajes en vivo nunca más. Podría decirse que esto es una noticia explosiva. ¡Qué terrible, qué inquietante! A nuestros 9 espectadores les encantará ver esto. ¿Has perdido uno en el momento? ¡Buena suerte, Cari! Ring, no te preocupes. He instalado un programa de desestabilización de bombas en tu teléfono y el perro está durmiendo. Si se está durmiendo, no explota, supongo. Usa de activar cuando la bomba esté en la zona de desactivación. ¡Ahora, vea por ellas! ¡Venga! Ah, vale, que está aquí. Vale, la has activado, bien, bien. Fácil. ¡Gran trabajo! ¡Has desactivado un puto perro! ¡Venga, vamos al siguiente! Abajo, a la izquierda. ¿Dónde estás, bombita? ¡Dios! Esto es una bomba tocha, ¿eh? Vamos a ver. Bien, desactivada. Cuidado que tenemos poco tiempo, ¿eh? ¿Y esto ocurre realmente en las telenoticias? Vale, pero hay demasiadas cosas, ¿eh? Para controlar la bomba, la caja bomba esta. No, no ataques a la bomba. Lo peor que puedes hacer es pegarle una hostia a la bomba, o sea, en serio. ¡Bomba desactivada! Esta es la bomba grande. La pelota de baloncesto, vale. Desactivar. No.
Vale, he fallado. Se me está acabando el tiempísimo. Me va a explotar todo en la cara. Porque soy un poco torpe, tonto, lo soy todo. 11 segundos restantes. ¡No puedo ir por ahí, en serio! ¡No! ¡No te pares! ¡9 segundos! ¡Y de coña! ¡Desactivai! ¡No, no! ¡No! ¡La bomba sigue activa! ¡Troll! He desactivado todas las... ¡Genial! ¡Dirígete al centro! Estoy usando un campo para retener el vaso de agua ahí. ¿Qué dices? No, que se me acaba el tiempazo. Que yo no llego ni de coña, ¿eh? No llego ni de coña. ¿Hola? ¿No puedo desactivarla? ¿Otra bomba? Me ha explotado, obviamente. ¡Qué mal, Kari! No has podido desactivar... Pero eso es una bomba muy pequeña. Y ahora la gran bomba va a reventar en pedacitos. Espectadores, ¿estáis listos? Aquí llega el momento que habéis esperado. Adiós, Kari. Bueno, pues morimos. ¿Por qué? Porque no me he fijado que había una bomba aquí. ¿Me ha explotado? ¿En serio? Parece que la bomba no termina de estallar. ¡Qué alegría! Y eso es porque mientras estabas con tu monólogo, yo la he cambiado. ¡No! Has desactivado la bomba gracias a tus conocimientos de hacking. Gracias, informática deluxe. Sí, eso es justo lo que he hecho. ¡Maldición! Parece que mis planes han vuelto a ser frustrados. Maldito seas, humano. Maldita seas, doctora Alphys, por ayudar tanto. Pero no maldigo a mis 8 maravillosos espectadores por seguir nosotros. Estás perdiendo seguidores, ¿eh? Lo siento mucho, pero es que eres una mierda. ¡Hasta la próxima, Kari! ¡Chico! Se estuvo cerca, ¿eh? Un poco más cerca de lo que hubiese gustado. Debí de haberte guiado mejor, y además tampoco había tiempo suficiente. Bueno, es culpa de Metaton, no mía. No puedo titubear ahora. Por fin empiezo a tener más confianza sobre cómo guiarte. Te protegeré de ese viejo robot desagradable, no importa cómo. Ah, eres un cielo. Aunque tenga que no importa. Ya estamos a mitad de camino del núcleo. ¡Vamos! Venga, vamos a seguir al núcleo. Vamos ya. Adelante, amigos. Uff, qué mareo loco, ¿eh? De mareos, las bombas esas, posible de activar. Ya estamos muy cerca, ¿eh? Pero necesito hacer un alto en el camino. No me llame ahora que me estás llamando tú. Me he dado cuenta que has estado algo callado. ¿Te preocupa conocer a Asgore? Sí, bueno, porque si es igual que Undine, me va a reventar. Bueno, no te preocupes, ¿vale? El rey es un tipo muy majo. Sí, sobre todo con los humanos. Tiene una pinta. Estoy seguro de que puedes hablar con él y con tu alma humana podrás cruzar la barrera. Así que no te preocupes, ¿vale? Tranquilízate y sonríe. Sí, la vida es de colores. Color de rosa. Felicidad a tope. Vale, vamos a subir al ascensor. Y como me gusta mantener la tensión, lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes suscribirte, puedes comentar y puedes darle like. ¡Chao!